Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Empezaron las labores de remoción de escombros en el mercado oriental. Un incendio que duró 2 horas afectó 5 tramos de ese sector comercial. La Cruz Roja celebra el Día Internacional del Voluntariado con anticipación. La festividad es el viernes, pero la institución comenzó a entregar información a estudiantes y realizó un foro en la Universidad de Managua. En internacionales, nuevas protestas llenan las calles de Estados Unidos por la exoneración de un policía. Esta vez, las manifestaciones nacieron tras la decisión de un jurado de considerar inocente a un uniformado que mató a un padre de familia afroamericano. En deportes, Wilton López firmó para jugar con los Indios del Boer. El sábado realizará su primera actuación contra el San Fernando. En fama, Miley Cyrus impactó con una provocadora vestimenta en un concierto. La artista llegó al Art Basel de Miami vistiendo leggings plateadas y el torso descubierto. Para ampliar estas y otras informaciones, visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.